El mejor consejo que yo les puedo dar, como padres de familia que ustedes tienen su hijo, es que más que herencia, más que un terreno, más que un carro, denle la educación a sus hijos. Es el mejor regalo, la mejor herencia que ustedes pueden dar. Pero antes de la educación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que atacar? Es el tema de la alimentación balanceada para nuestros niños. Actualmente, ¿cuánto es nuestra cifra acá en el distrito de Quinua? Desnutrición crónica infantil para nuestros niños, estamos en un 34%. ¿Qué quiere decir esto? De un 100 niños, 34 niños están desnutridos. Y la desnutrición crónica infantil es una enfermedad. Si es que no curamos dentro de los tres primeros años, prácticamente estos niños van a tener una deficiencia de desarrollo de su cerebrito. Manan cerebruchanco, huñancacho, manan cerebruchanco, allenta desarrollan. Si yo llego a ser gobierno municipal, vamos a implementar con un psicólogo para que trate a los padres, para que cure al niño que ha sido maltratado. Cachcantajmeque, cajanaymante y apunta tomachcanchi. Desnutrición para los niños. Chayme una enfermedad irreversible, manajampina. Chaimanta pacham ñukanchi queda chanchi kipapi. Menos capacidad mental y una caimanta guamangaman. Compita frichkan kuche alguien alimentarse causa con. Pinapti, jaime inatata, taxan chikmanta pacha, un gusto mentalmente caspanchi competiroso. Chaitam jampimos un chaime número uno ñukapaja, primero un sano cananchi. Chaimantaña mi educación, cualquier obra, semana sano caspancheja, y mainatata jascuyasun. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Thank you.